Shalom, shalom, mis amados de SOT, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy, la verdad, una palabra que el Padre ha traído a mi corazón y vamos a hablar de evolución espiritual. Esa evolución espiritual que pocos entienden, esa evolución espiritual que muy pocos la aceptan en otros, pero una evolución espiritual que nos lleva a nuevos niveles de conciencia, de entendimiento y de triunfo en triunfo y victoria en victoria. Amén. Espero que anden bien, mis amados de SOT. Así que quiero que vayas a buscar ya tu espada, porque ya vamos a estar comunicándonos con la eternidad y ya también vamos a estar orando para que realmente el Padre nos guíe en esta palabra maravillosa, hermosa, llena de secretos, misterios, pero lo más importante, llena de revelación. Porque dice en 1 Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. La revelación es solamente para aquellos que aman a Dios y no cuestionan, sino que obedecen a su palabra y a los consejos que el Eterno les da. Te adoramos, papá. Te bendecimos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor amado, por esta conexión divina del reino y maravillosa que tú nos das. Padre, hoy nos despojamos, Señor amado, de toda carga, de toda preocupación, de todo peso, Señor amado, de todo cansancio, y empezamos a descansar en ti, entrando en esa conexión maravillosa con tu rúa, con tu espíritu, Padre. Padre, ahora, Señor, Zorrakai Sherandarabakeya, ahora, papá querido, nos conectamos a ti, nos conectamos a tu palabra, Señor amado, la cual te pedimos de esa revelación divina y maravillosa, y que tú seas, Padre, quien ponga esas palabras de revelación a mi boca para llevarlas y darlas a tu pueblo, a aquel o aquella que ha sido predestinado para chocar hoy con este video y con esta palabra. En el nombre de Yeshua Hamashiach. Amén y amén. Quiero invitarte a un pasaje conocido que está en Génesis capítulo 22. El título en la Reina Valera dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y dice así la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y todos sabemos la historia de lo que pasó, ¿no? Hoy quiero hablarte de evolución, hoy quiero hablarte
de nivel de conciencia. Hoy quiero hablarte de revelación, de secretos, de misterios sot. Y quiero agarrar este versículo 5 del capítulo 22 que dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. No fue fácil realmente esta prueba, como dice la palabra de Dios, para Abraham. Calculo que esos 3 días de camino, como dice en el versículo 4, cuando él alzó su vista al monte. ¡Wow! Y ya vienen misterios todavía. Cuando él alzó su vista al monte, vio el lugar. Pero no solamente vio el lugar, sino que entendió el propósito y su nivel de fe aumentó. Porque la montaña significa niveles de conciencia, significa elevación, significa revelación. Cuando hablamos de la montaña, hablamos de un lugar que te lleva a nuevos niveles. Cuando hablamos de la montaña, te lleva a ese lugar que estando conectado con Dios, adorándole en todo momento y en todo tiempo, no solamente le adoras al Señor cuando estás en oración o cuando lees su palabra o estudias, sino que adoras al Señor con tus hechos, actitudes y acciones en todo el día de tu vida, en el trabajo, con tu familia, al andar y al caminar, donde sea que tú estés yendo. Las actitudes que estés tomando en cada situación o circunstancia del día es la forma en que adoramos a Dios. Pero entonces, al llegar a esa montaña, a ese nivel de conciencia, porque eso es en un sentido sot, le dijo a sus siervos que le acompañaban: esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Abraham había subido y entendido lo que el padre quería hacer. Abraham había entendido realmente y su fe estaba elevada. Más aún que cualquier otra persona. Más de lo que capaz sus criados que lo habían acompañado podrían llegar a entender. Por eso cuando él iba subiendo y en esos 3 días de viaje, quiero que vayas y veas qué pasaba por la mente de Abraham. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 18 dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, te serás llamada descendencia. Tenía promesas con ese hijo. Pensando, verso 19, que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El nivel de entendimiento, de conciencia de Abraham estaba más elevado que el de sus propios criados. Abraham tenía no solamente miedo de que sus criados, al subir él con ellos a la montaña, tiraran su fe y la bajaran. Y la bajarán de nivel. Por eso él les dijo, adoraremos y volveremos. Creyó que ese Dios poderoso iba a hacer, aunque le quitara la vida por obediencia a su hijo, que él lo sacrificara, Dios era capaz de resucitarlo. Y eso él se lo imaginaba. Y eso él lo estaba creyendo con su corazón. Por eso esas personas, esos criados, podrían ser, en ese momento de prueba, de piedra de tropiezo, porque habrían tratado quizás de evitar
que Abraham sacrificara a su hijo. Y no hubiera pasado el final de la historia como lo conocemos. Ahora, hay que entender que muchas veces en tu vida, cuando subas a esos niveles de conciencia, cuando subas a esa montaña, cuando subas realmente a esos lugares, habrá muchos que te acompañan hoy en día, pero tendrán que acompañarte hasta la mitad del camino. Tendrán que quedarse ahí porque no te entenderán, porque no están preparados para subir a ese nivel de entendimiento y de conciencia al cual tú sí estás. Porque si muchos te acompañan ahí y no están preparados, serán una piedra de tropiezo para ti. Serán aquellos que empiecen a juzgar tu vida, tu ministerio y la revelación la cual Dios te está dando para llevarte a aquello que te asignó y te preparó desde antes de la fundación del mundo. Por eso tienes que saber y entender que cuando alguien se queda en el camino y te acompañaba, es porque Dios le ha dado un stop y un alto. Y te va a llevar a ese lugar, a esa montaña, para que adores y vuelvas con tu Isaac, con esa revelación, con esa promesa que el Padre te dio para ti. Con ese conocimiento. Pero vas a volver. Y muchas veces tendrás que bajar de niveles de conciencia por amor a los demás. Porque cuando Abraham, después de pasar toda esta historia, accedió a nuevos niveles de conciencia, de entendimiento y del plan y la prueba que Dios tenía para él, hasta de las bendiciones que Dios tenía para él, de las promesas que le había dado y que fueron hechas y cumplidas realidad, tuvo que bajar de la montaña y volver con su Isaac, con su promesa, y volver con sus criados de donde había venido, de su casa. Muchas veces vas a tener que volver con ellos, con aquellos que te acompañaron, pero vas a tener que bajar de niveles de conciencia, teniendo igualmente ese conocimiento, sabiduría y esa revelación que Dios te dio, bajándola por un momento, por amor a aquellos que te acompañan, hasta que ellos puedan acceder a esa montaña y Dios le permita subir a esos niveles de conciencia, de entendimiento. Pero muchas veces tenemos que prestar atención. ¿Quiénes son aquellos que nos acompañan en el camino y hasta qué punto están preparados para recibir el SOT, los secretos? Porque muchas veces darle secretos y darle revelación a una persona, dárselas tú, no digo Dios, porque si Dios quiere se los puede dar. Como Dios quiere, le puede dar ese secreto, esa revelación y guiarlos a través de esos misterios, como lo hizo, por ejemplo, conmigo. Que me fue llevando de lugar a lugar, me fue mostrando libros, me fue dando sueños, me fue abriendo un entendimiento. Muchas veces, teniendo guerras en el lugar alto de todo el mundo, nuestra mente. Es el lugar de guerra espiritual más alto del cuerpo humano. Esa batalla de la mente. Y ahí Dios te puede llevar y darte esa revelación, entender. Pero cuando eres tú el que tiene la revelación, ojo a quién se la compartes. Porque a veces puedes estar haciéndole un daño y no un bien. Porque esto es como que a tu hijo le dieras una hoja de afeitar, una navaja, un afeitabic, teniendo solamente siendo un niño con 5 años, sabiendo que ese instrumento para cuando crezca y madure le será de bendición, pero siendo un niño puede ser de peligro y de daño para su vida. Dios te va a llevar a evolucionar. Dios te va a llevar a nuevos niveles de conciencia y entendimiento.
pero realmente prepárate porque es lo que ha destinado para ti y solamente para ti. Pero cuida quiénes son aquellos que te acompañan. Sé sabio y entendido. No los lleves a las montañas si Dios no te permite llevarlos. Y déjalos evolucionar. Una manera de que la gente empieza a evolucionar es cuando empieza a preguntar. Cuando empieza a preguntar es porque tiene hambre y sed. Es porque algo está trayendo el Señor a su espíritu para liberarlo, para despertarlo, para sacarlo de esos niveles de conciencia, de esas cárceles mentales que ha plantado la religión. Y esa será la señal en que te darás cuenta que es tiempo que ese hijo y esa hija están preparados para recibir misterio. Porque recuerda que la religión en el mundo espiritual no existe. Los cielos no tienen religión. La eternidad no tiene religión. ¡Santo! Amado y amada de Sot, espero que esta palabra te sea de bendición. Espero que realmente puedas entender a dónde Dios nos está llevando en estos tiempos. Y si tienes de bendición este canal, te invito a que compartas esta palabra. Te pido que sigas suscribiendo y llevando este mensaje a aquellos que lo necesitan. Si quieres colaborar también para que este canal siga creciendo y evolucionando, si quieres ser parte de esta historia, parte de esta evolución, puedes hacerlo a través del número de teléfono y de contacto que siempre dejamos en cada uno de los videos. Desde ya les mando un abrazo grande, mis queridos amados de Sot. Shalom, shalom y bendiciones para todos.